buenos días, presidente Alfredo Pacheco, bufete directivo, diputados y diputadas. Vísteme despacio que voy deprisa. Y este país, cada día más, amerita de que lo que estamos haciendo leyes, podamos ser persona fría, con el corazón caliente, pero con cabeza fría. Y digo esto porque no se puede hacer festín del día a día y leyes, sin importar a quien pueda esas leyes sacrificar o buscar en un momento como esto del empresariado, donde el empresariado se está levantando y está buscando la forma de seguir contribuyendo a este país, usted decirle que a un empleado, porque le puedan hacer que es importante el proyecto, no se le puede quitar la importancia, porque ¿quién puede decir que no? Ahora, 15 días laborables, entendemos que es demasiado día para que la empresa no pueda tener un empleado. Imagínese usted, presidente, que le estemos quitando el operador de la máquina o de la energía, que le da energía a este país, por 15 días. Por 15 días. Tenemos que nosotros saber lo que estamos haciendo aquí. Que usted me diga cómo es necesario estar en familia, darle ese calor a un niño que nace con su mamá y su papá y buscar la forma de que el padre pueda gestionar su acta de nacimiento y todo ese tipo de cosas es importante. Mi propuesta para no dejar caer este tema tan importante es que podamos modificarlo y llevarlo a 5 días, que le hace un gran favor a esta sociedad, a 5 días, cuando, no 15, porque ahí usted dice, en 5 días, usted tiene tiempo para darle calor a su bebé, estar en familia, y luego ir a hacer de lo que usted vive, que es laborar, porque la vida tiene que ser del sudor, vivir al sudor de su frente. Entonces creo y entiendo que lo que debemos hacer es poner el oído en el corazón del pueblo. Sin los empresarios, un país sin una economía estable, los niños no están a gusto de nacer. Muchas gracias, presidente. Bien,